Está todo el mundo cantando. Venga, ¿cómo cantáis? Muy bien. Tenemos ya un montón de preguntas de Twitter y, por ejemplo, Incordian te dice... Incordian, a ver, este promete. Dice, ¿eres consciente de que se tiene que controlar cada aspecto de tu canción, coros, escenografía, luces, ya de cara a Eurovisión? Soy consciente de todo lo que ayer no tenía que haber pasado y que no va a pasar en esto. ¿Pero por qué dices esto, bro? Los que no entendemos... No, en realidad, sinceramente, creo que hubo un problema. Esto creo, además, que hemos hablado yo con Televisión Española, yo creo que hubo un problema de audio. De hecho, hoy... Un poquito. Tenía... Sí, ¿no? No, que... me estás dando la razón, ¿no? Sí, no, como has dicho, yo creo. O sea, que sí, ¿no? Sí. Vale, o sea, no, bueno, yo soy muy, muy no polite, bien. ¿Sabes? Soy muy polite, intento no... Y yo no me vi así, pero cuando me he visto aquí he dicho, oh, my God. Digo, no, por Dios, no me quiero escuchar. Pero luego me he dado cuenta, cuando he visto antes las noticias, mientras comíamos aquí arriba, que he visto a Login y me parecía súper desafinada. Y digo, pero si era perfecto ayer, los que estabais allí lo visteis. O sea, era perfecto. Y el de diario lo ves y parece que desafina todo el rato. Y dices, pero qué pena, o sea, que esto son cosas que pasan, ¿no?, del directo, pero qué pena que la gente perciba algo que no tiene nada que ver, porque da la sensación de que estaba mucho menos preparado todo de lo que estaba en cuanto a nuestro trabajo, ¿no? Entonces yo estoy un poco que digo, prefiero no ver la actuación, quedarme con la sensación de ayer, que sé, por supuesto, que lo podía haber hecho 100.000 veces mejor, porque eso es así. O sea, hay que mejorar un montón de cosas, y esto que están diciendo Incordian, soy consciente de los coros, soy consciente de tal. Ahora también digo que no sé si esta persona estaba ayer en plató o no, creo que no. No, pero te lo dice en plan mal, ¿eh? O sea, no, pero plan... aunque fuera en plan mal, sí. Me parece fenomenal. Si críticas me van a llover por todos lados, ya me han llovido. Pero, mi paso de los pies, pero... Ahora hablaremos de eso. Pero... Es verdad que claro que soy consciente y hay muchísimo que mejorar y mucho tiempo además para hacerlo y para atar todo bien. También te preguntan que si de cara a Estocolmo, como tienes que llevar una puesta en escena, lo de ayer era nada, claro, o sea, sí, era todo bastante minimalista, por decirlo de alguna manera, si la puesta en escena la vas a idear tú o tienes ya pensado llevarte a alguien que te pueda orientar. No, yo por supuesto estoy abierta a consejos y a ideas y a coger lo que más nos guste a todos, ¿no? Pero es verdad que sí tengo una idea previa, si sé más o menos hacia dónde quiero tirar. Pero creo que una vez que sepamos cómo va a ser el escenario, qué forma va a tener, qué tipo de iluminación, qué tal, con qué se puede jugar, ahí ya es cuando vamos a poder atarlo del todo. Y quizá cambiamos totalmente la idea previa y pasamos a una segunda que sea mucho mejor o nunca sabes. Luego también te dicen por aquí que de tu actuación de ayer, ¿qué destacarías como mejor y qué olvidarías? Porque claro, como estás diciendo esto, pues la gente... Yo olvidaría la voz y me quedaría con la actitud. Esto lo comentabas esta mañana, que has estado en la rueda de prensa con un montón de periodistas y que te lo pasaste súper bien, ¿no? Yo creo que ayer, si tuve suerte y tuve el apoyo de la gente, es porque yo creo que la gente dijo... ¿Cómo se lo está pasando esta niña? No soy una niña, me encantaría. ¿Cómo se lo está pasando esta tía? ¿No? Si tienes 19. Sí. Como Marisa. 18, ¿dónde 18. Vas? Pero yo creo que fue eso. Creo que conseguí algo que no suelo conseguir, que me cuesta un montón, que es darme cuenta de... Cuando tienes un momento de tantísima presión, normalmente pasas por ello sin darte cuenta, como si no lo hubieras vivido, ¿no? Como si fuera una película externa o algo fuera de ti. Y ayer no, ayer lo viví muy consciente de cada cosa y muy consciente del regalo que era y de lo agradecida que estaba y de me daba igual lo que pasara. De verdad, para mí no hubiera sido de verdad un drama haber perdido para nada. O sea, yo estaba disfrutando. Pero bueno, has ganado. El 14 de mayo te veremos en Estocolmo. Y haciéndolo mucho mejor. Haciéndolo perfecto porque vas a ganar. Entonces, o sea, ya esto ya te has comprometido. Va a cambiar la historia ahora de España. Y no sé, ¿tienes tú así alguna superstición de decir, pues me gustaría actuar en tal orden? En tal posición. Me lo preguntaron el otro día y así, a voto pronto, dije que hay dos mitades, ¿no? Sí. Que en la segunda mitad, el tercer puesto. Vale, o sea, eso es buen... ¿Qué sería entonces el número? 17, como tu edad. ¿Sí? Claro. A ver, Eurofan del año está dando un dato... A ver, Eurodato. Eurodato con Isaac, que es el euroazafato del ala derecha. El mejor puesto de Eurovisión para actuar es el puesto 17. ¿Por qué? Se ha ganado 5 veces en el puesto 17. ¿Qué 5 veces ha ganado? Linda Martin en 1992, Eimer Queen en 1996, Marisa Serifovic en 2007 con y Lorde en 2006, 2 años consecutivos, y Lorim con Euphoria en 2012. ¿Era el 17 ella? También. Y es el puesto mágico. ¿Te puedes creer que yo no lo he dicho
por nada, o sea, sin ningún conocimiento de estos eurodatos que tú tienes, que te sabes de peapa, yo ni idea, pero es justo lo que me pedía el cuerpo. Uno, por la segunda parte, porque me parece que está un poquito ya más pegado al final y lo recuerdas con más facilidad. Y dos, porque el número 3 es mi número de la suerte, que me lo quitó Chuso y le dije, ¡mierda! Pero bueno, no me ha salido mal, he tenido suerte. Bueno, ha sido una corazonada esto, ¿eh? Esto significa algo, lo del 17. Así que, sí, qué fuerte, sí, es curioso, porque no lo sabía para nada. Es muy importante, aparte del puesto, que te pongan, por ejemplo, delante un par que sean como malos. Como, pobrecitos. Que baje, ¿no? Que baje un poco el ritmo de la... Hombre, eso, de la sí, eso siempre viene viendo. Y de repente que Irene, tú lo subas, pues... Irene, me he olvidado de Johnny Logan en 1980. ¿Eh? Bueno, o sea, ¿se te ha olvidado un ganador? O sea, estás flojeando. Te vamos a quitar el... Te vamos a quitar el título de Eurofan del año. Bueno, ya que estés con los micrófonos, no sé, ¿tenéis preguntas a alguno de vosotros? A ver, tenemos a nuestra otra euroazafata. Zule. Venga, ¿quién quiere preguntar? Bueno, felicidades, Barei. Gracias. Bueno, ahora tienes... Cántate algo. No. Sí. Que cantas muy bien, cántate un trocito de la canción. Sí, que cantas bien, que te escuchaba. Cantas súper bien. Sí. Venga, cántate un trozo. I feel alive. Bueno, no puedo esperar. Me da vergüenza. Que sí. No, ¿cómo fue lo que canté contigo yo? ¿Qué parte canté? Come on and raise your battle cry. You are the one who never dies. Everybody sing la 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 la. Go on sing la 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 la. You keep on climbing over his. Right now you're following your dreams. Everybody sing la 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 la. Everybody say yeah yeah yeah. Muy bien. Bueno, la pregunta. Bueno, ahora tienes muchísimo trabajo. Y ese trabajo es el videoclip. Entonces, me gustaría saber qué idea tienes ya pensado para el videoclip. Pues mira, estábamos hablando ahora de la comida de eso. Hay que darse mucha prisa, porque esto, cuanto antes esté mejor. Tengo pensado hacerlo con los mismos con los que he hecho todos mis últimos vídeos, porque creo que cuando hay tanta prisa y tanta urgencia, es mejor trabajar con gente que ya conoces, que sabes que trabaja bien, que tiene un nivel, que es el que yo, por el que yo siempre abogo, ¿no? De calidad alto. Y está en Miami el realizador, pero le voy a llamar y voy a decir, ¿me voy yo para allá o vienes tú? ¿Qué hacemos? Se llama Gustavo Carballo y voy a hablar con él. Y bueno, con su equipo. El equipo va variando, ¿no? Wildest Horses lo hizo con... O sea, Gustavo con Gus Carballo con un equipo concreto. El siguiente fue con otra productora. Pero siempre está él detrás del trabajo. Y me gustaría hacerlo con él. Y cuanto antes. Luego, cuando salga de aquí, hoy que tengo un ratito luego libre, llamaré y le diré, Gus, vente para acá. Y por este ala de aquí, ¿tenéis alguna pregunta? A ver, Euroazafato. No des la espalda. Bueno, Barei, primero que nada, lo que te decía el compañero, enhorabuena por muchas tu gracias. Actuación de ayer. Yo tuve la suerte de estar en plató y efectivamente no tenía nada, que no tiene ver. Nada que ver. Nada, ahí estuviste fantástica. No, no fue así, de ¿verdad? No, para nada. No sé, es que dime que no, para porque nada. Es que yo cuando lo veo... Para digo, nada. Ahí nos dejaste a todos con la boca abierta, te voy a ser sincero. Yo a ti te conocía poco porque eras quizás, como tú bien decías antes, de las menos conocidas y ayer lo flipé. O sea, muchas verte. Verte en directo, cómo te entregaste, cómo cantaste, fue realmente espectacular. Muchas gracias. Mi pregunta, Barei, es que hace 21 años que Televisión Española o España no entramos en el top 5 en Eurovisión, ¿no? La última fue en el 95 con Anabel Conde. ¿Esto te da a ti un poco de miedo o respeto más bien? ¿O no? ¿O estos años que han pasado y estas malas posiciones... No quieres tú, o sea, no es que quieras, sino que no te da miedo de que España sea un país que realmente no nos votan? A mí, yo no sé ni la mitad de lo que sabéis vosotros de Eurovisión, esta es la realidad. No sé cuánto hay de política, no sé cuánto hay de suerte, no sé cuánto hay de verdad, justicia o no lo sé. A mí me da mucho respeto, porque obviamente... Ahora toda la responsabilidad recae sobre mí, bueno, sobre todo el equipo, no solo sobre mí, porque yo sola no hago nada, si no tengo a gente detrás que me ayuda a ser quien soy, ¿no? O sea que desde aquí agradezco a todos los que, desde Rubén, el productor, Nani, Damaso, todos, ¿no? Televisión Española, todo el mundo que me ayuda, porque hace falta, yo sola no estaría aquí hoy. Pero es verdad que me da respeto, miedo, lo que me da miedo no es el puesto, me da miedo que el trabajo... no se vea reflejado todo el trabajo que hagamos de aquí a mayo. Ahora hemos tenido muy poquito tiempo para trabajar. De hecho, yo he podido irme 4 días a correr con la canción para Fuelle. 4, no más, porque es que no tenía un segundo. O sea, es que es lo que había. Y ahora voy a tener más tiempo, supongo, espero. Y que luego, por, yo qué sé, por nervios, por la escucha,
porque no se oiga en casa igual que como se oye en el estadio allí, ¿no? O en el recinto en el que estemos, como ha pasado hoy, ¿no? Ayer. Bueno, eso es Eurovisión, no va a pasar eso, ¿eh? No, no creo, no creo. Dicen porque que el sonido es increíble, increíble. Yo siempre que lo he oído ha sido espectacular. Sí. Entonces, bueno, confío en eso. O que yo, ese día, porque lo decía antes, ¿no? La voz al final es un instrumento que tienes dentro de ti. Y la caja de resonancia eres tú y te influye. Y el estado anímico, lo que hayas comido, si te encuentras bien, si no te encuentras bien, si estás con el periodo, no estás, todo. Es que no, es que todo influye. Entonces, en una mujer ni os cuento lo que influye eso, ¿no? Y yo ayer no voy a contar más, pero vamos, estábamos todas, las tres, muy fuerte, ¿eh? Eso es muy fuerte. Las tres, ¿no? Pero es que influye mucho. Estábamos todas un poco agobiadas por eso, porque el tono de la voz te baja y no te encuentras igual físicamente. Entonces, el estado anímico, la salud, cómo estés ese día, todo influye. Entonces, me da miedo que todo ese trabajo que hagamos de aquí a mayo, cuando lleguemos allí, por cualquier cosita, no esté a la altura. Eso es lo que me da miedo, no el hecho en sí del puesto. Antes de seguir con las preguntas de Twitter, os recuerdo que tenemos una exclusiva mundial, que nos lo he contado, que vamos a colgar en la web de RTVE, según terminemos de hablar contigo aquí, el desglose de las votaciones de los jurados internacionales. A que es una súper noticia, chicos. Hombre, aplaudid un poco, porque esto es un trabajo de investigación maravilloso. Y bueno, tú quedaste segunda, ¿no? Segunda. En el jurado internacional. Y me decías hace un momento que te había hecho como casi más ilusión que... Mucha ilusión. Que le dieran los 12 a Salva, ¿no? Que, bueno, era una propuesta muy española. Sí. Y de repente, pues, mira, el jurado internacional apostó por eso. Mira, me sorprendió mucho, pero me alegré un montón. Porque me sorprendió, porque obviamente piensas que los últimos países que han ganado Eurovisión son países de habla no inglesa, pero que cantando en inglés han ganado. Y piensas... Quizá mi apuesta se acerca más, ¿no?, a los últimos ganadores de los últimos años. Pero el hecho de que se lo dieran a Salvador Beltrán me parece, uno, que han valorado un trabajo, que es verdad que la canción de Salva no, nos identifica mucho a los españoles, el carácter, es verdad lo que decía él. Somos muy alegres en general. O vayamos donde vayamos, marcamos la diferencia en ese sentido, el carácter, ¿no? Somos muy cálidos, muy, pues, como los latinos también, ¿no? Que son muy cálidos, que no... Sí, ¿no? Es que lo cálidos que somos nosotros y lo fríos que son ellos, ¿o cómo? Vas a notar en Estocolmo cuando veas cuál es la actitud de los eurofans españoles y cómo arropan y cómo son el resto de otros eurofans de otros países. Claro, claro. Me imagino, y países nórdicos probablemente sea, pues es que esto es así. Y el clima también influye. O sea, claro, que es que todo influye. El sol, todo influye. Entonces, ya se me dio la... Ah, sí, me sorprendió, pero me gustó mucho porque me gusta que valoren a la gente auténtica. A mí Salva me parece un tío muy auténtico, me parece que tiene una proyección brutal, me parece un compositor buenísimo, un letrista buenísimo... Y de una persona, y eso que le he conocido días concretos, pero a mí me ha dado muchísimo en muy pocos días, me parece, de un nivel de compañerismo, de sencillez, generosidad, transparencia, que me encanta. Entonces me alegré mucho, porque además creo que no se lo esperaba para nada. Y ver su cara de... ¡Oh! Se lo merecía, se merecía una cosa inesperada como esa. Y de cara a la... Bueno, te voy a decir los rivales, que a mí no me gusta mucho esa palabra. A pero mí bueno, tampoco. Los rivales, pues los compañeros que vas a tener en Eurovisión en Estocolmo. No sé si has escuchado alguna de las canciones que va bueno, a... Bueno, en Eurovisión ya pueden ser rivales. No son rivales, pues, rivales. Es que no es lo mismo. Yo decía aquí porque somos del mismo país. Que, pero luego vas allí y te caen bien. Es que... No, luego dejarán de serlo, pero a día de hoy no los conozco. Son... Pero es verdad que luego una vez que los conozca... Luego sois súper amigas. Seguro, seguro. Habrá gente con la que sí, con la que no, pero... Y no sé si has escuchado canciones de otros países. De hecho, uno de nuestros usuarios, Jane ELC, nos dice que tu canción tiene el mismo estilo de Bélgica. Bueno, a mí no me parece tan similar, pero bueno. ¿No? A lo mejor se... Pues a mí me lo pareció, ¿eh? Fíjate, ¿sí? Cuando yo lo vi dije, mierda. Claro, no, pero pues, más que nada... Perdona que te dice, ¿qué puedes hacer para minimizar las comparaciones? A lo mejor no es tanto el mismo estilo, pero sí que os pueden meter como el mismo saco de... Pero creo que va a pasar con muchas canciones. O sea, claro, creo que al final con las baladas, anda que no hay baladas que van todas al mismo saco. Claro. Luego ya depende del carisma del artista, que por cierto la chica tiene muchísimo, eso es así, y encima baila fenomenal, se mueve increíble, y canta muy bien, o sea, a mí esa chica me encanta. Pero creo que Laura Tesoro es, ¿no? Es que me encanta el nombre, digo, Laura Tesoro... No, pero ella es Laura Tesoro, sí, la cantante. Sí. Sí, bueno, quiere dar un eurodato más porque se claro, lo saben todo, está muy bien. Pero no se ha puesto micrófono y no se la ha escuchado, eurodato. Entonces creo que es lógico que te metan en te encasillen, ¿no? Las baladas con las baladas, una que sea más enérgica, tipo, pues imagínate, si hubiera ido Chuso, por ejemplo, ¿no? Con
lo diré con Victorious, con... si hubiera ido con su canción, probablemente a lo mejor hubiera habido alguna canción parecida, o le toca un Summer Love como el año pasado de Heroes y a lo mejor hubieran estado en el mismo pack, pero eso no quiere decir que luego la diferencia la marque el artista, el estilismo, la puesta en escena, o sea que muchas cosas. Luego, la gente ha destacado mucho que interactuaste mucho con el público en el programa de ayer. ¿Tienes pensado también hacer esto en Estocolmo? Seguro. Sí. Si es que al final es... ¿Qué te salía ahí como muy de dentro? Ay, no, no, es que me lo pasé muy bien. Es que disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Les veía a ellos ahí arriba. De hecho, hubo un momento, lo tengo que decir, este momento fue el más emocionante de todos, pero a la vez estaba como medio en shock. De repente, están ya no eran la actuación después, ¿no? Sí. Estamos ahí en las votaciones y veo, yo qué sé, no sé cuántos puntos llevaba porque no veía la pantalla, además estaba así, ¿no? Y veo 64, 66, digo, no sé, yo veía que estábamos en Barechus o por ahí, pero no veía más, ¿no? Y en ese momento yo pensaba, esto puede dar la vuelta en cualquier momento, porque ya está, o sea, le dan ahora los 48 a Chuso y hasta luego, ¿no? Y yo veía a los de arriba y me decía, ya está, ya está. Y yo decía, ¿ya está el qué? ¿Que te vas a Estocolmo? Y yo decía, ¿pero qué estáis diciendo? Digo, pero si no ha acabado, ¿sabes? Y todos, ¿que ya está? Que como que lo, ya lo habían calculado. Digo, pero la gente va mucho por delante. Es que porque tiene una cabeza para las matemáticas que yo también... Increíble, va muy por delante. Y yo decía... Bueno, digo, no sé si me lo están diciendo a mí o a Chuso, digo, ya está, pero no entiendo nada. Y digo, yo decía, no os hace caso, o no está, hasta que no vea esto, no está. Y sí, y luego me decía, no, es que ya estaba calculado. Yo, claro, yo no estaba haciendo cálculos de nada. Claro. Por la puntuación, si te hubieran dado la tercera máxima puntuación, si te podían haber adelantado Chuso... ¿Repítemelo otra vez? Al a ti no darte, es decir, solo ya estar optando a la segunda o a la primera máxima puntuación, matemáticamente ya ganabas. Es decir, si una vez que ya dieron la tercera máxima puntuación y no te la dieron a ti, ya habías ganado. Sí, ¿no? En ese momento. ¿Siempre es así? No, siempre no. Era por los puntos que tú llevabas hasta el momento. 12-12-12 del otro. Exacto. Claro. Superabas tú en los puntos a ellos. Si, por ejemplo, a ti te hubieran dado esa tercera máxima puntuación, que no, es que no recuerdo de memoria cuántos eran los puntos, porque como ayer había puntos para todos los lados. Pero es verdad que luego, al no recibirlo y tú ya estar optando a las otras dos que son mayor de puntos, hubieras ganado siempre en todo momento. Vale. Con lo cual, y tú has llevado, y aprovecho que tengo el micrófono. El euroazafato con el euromicrófono. Pues para decir que tuve el placer, ¿no?, de conocerte y de entrevistarte en el programa de radio que nosotros tenemos en Ponte Chueca, y que fue ese día, por cierto, cuando conociste a Salva Beltrán por primera vez. Sí. Y ya conecté con él. Desde conectasteis muy bien y además te quedaste con una de las grandes cosas que nosotros hemos dicho y ayer nos salió en lo de la Europedia, que es la cara de ganadora. La cara de ganadora es fundamental dentro del Festival de Eurovisión. No lo hice aposta, no sé qué cara puse, pero... Pues en ese día te lo explicamos y te dijimos que además esa cara sale espontánea. Si tú te lo estás pasando bien, disfrutas y transmites realmente lo que quieres hacer. Y tú nos dijiste, bueno, ojalá lo consiga porque estoy haciendo meditación, tal, tal, tal. Y ayer lo conseguiste. Al margen de todo lo demás, si tú ves tu cara del final, fue completamente diferente a la de los otros cinco candidatos, ¿no? Y es muy importante pero cómo no va a ser diferente, o sea, quiero decir, es que no. El resultado es distinto para uno que para no, otro. No, pero la cara de la actuación, antes de saber que tú ganas, tú pones la cara de he ganado ahora. Vale, claro. Vale, como previa. Exacto. Ya. Y en el festival es muy importante también vivir esto, el transmitir con el público, como decíamos, pero el transmitir con el público sin pasarse, porque en Eurovisión castigan mucho a los que empiezan, arriba, oye, no sé y qué. Una cosa de... Eso no le gusta nada a la gente. Perdona que te interrumpa, que una de las cosas, hablando de la actuación y la cara de ganadora y tal, y luego esta mañana estaba en Twitter y la gente comentaba un montón lo del paso de baile y lo de llevar sneakers. Y tú has dicho, voy a llevar sneakers, o sea, no penséis que voy a llevar zapatos a Estocolmo, porque yo voy al escenario a pasármelo bien. Totalmente. No, y aparte te digo, obviamente no será esta, que me gusta mucho, pero está muy bien, pero será una hecha para el momento y para mí con Swarovskis, tachuelas, era mucho más, ¿sabes? Que sí, que Swarovskis, no, pues tachuelas, Swarovskis no. Swarovskis. Tiene que poner Seiyei. O Seiyei, da igual, pero que sí, porque en el pelo ya lo has enseñado y no cae. No, hay no, que no, caer no se llega a ver, no se llega a ver además. Claro. No, 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 lo sé. Ay, no, lo de ayer era también porque como estamos sentados luego en el tema de las sillas, ahí sí había momentos en los que se apreciaba más. Si yo en Estocolmo no voy a estar sentada en un sitio donde se vaya a apreciar, no me lo pongo. Claro. O sea, quiero claro. decir, ayer sí había momentos de primeros planos de preguntar a Anne cosas, ¿no? Entonces sí tenía más sentido. Sabía que en el escenario no se iba a percibir, se iban a percibir unos cristales, pero nada más. Pero en cambio en Estocolmo no tiene, nada que ver. No tiene ningún sentido. Y los pasos de baile son como muy tuyos, ¿no? Decías. Claro, o sea, yo por un lado, yo entiendo que a la gente a lo mejor dice, obviamente de aquí a allí me puedo hacer una coreografía mucho más currada, pero es verdad que no me gustan en general las coreografías muy pensadas. A mí me gusta una Rihanna cuando sale al escenario y se mueve, que sí, de repente hay un punto de la canción en el que no canta, que es que yo no paro de cantar en toda la canción, cuidado, que yo no puedo tampoco estar haciendo... Claro.
¿sabes? Porque la voz, si ayer ya tuve mis momentos en los que no estoy contenta, imagínate si... Obviamente practicándolo mucho más, pues lo mejoraré, ¿no? Pero tengo que abogar por la voz y luego me gusta que se vea que te sale natural, que no está tan pensado. ¿Por qué? Porque ya lo hemos llevado muy coreografiado muchas veces. Entonces, por cambiar, me parece que una Shakira bailaría muy libre. Una Shakira en su estilo, ¿no? Una Rihanna tal, una Jessie J tampoco lleva una coreografía. Jessie J va sí, y pisa fuerte y tal, y se mueve y tal, y mueve los brazos y punto. Para mí ese es más ese rollo. Yo me veo más identificada con una Jessie J que Lena con... en el 2010 consiguió ganar precisamente por eso. Y uno de los... Eurozafato, te estás pasando del micrófono hoy, que tenemos más fans aquí, ¿eh? Uno de los grandes errores de nuestros del año pasado fue caer en todos los tópicos eurovisivos, que es de lo que tú tienes que huir. Es decir, tienes que ir al carisma y a la naturalidad y no a los tópicos. Yo es lo que me gustaría, la verdad, me gustaría ir por ahí. Que, a ver, que es que estás levantando la mano, venga. Ah, bueno, y contar con eso, obviamente, no puedo. No, de la espalda, Eurozafata, hay que estar siempre... Estamos en televisión. Es decir que es muy cierto lo que ha dicho Isaac, que muy Lena, porque ha sido muy espontánea en ese baile, ha transmitido a cámara esa diversión, que te lo pasabas bien en el escenario, esa cara de ganadora. Y también una cosa muy característica de Lena, no sé si me vaya a estar de acuerdo conmigo, es que como ella, Lena era una completa desconocida. Y fíjate cómo acabó luego Lena ganando Eurovisión. Entonces, esa naturalidad, ese todo, eso lo tiene de Lena y me recuerda mucho a esa candidatura de Lena. Ahora mi pregunta, estate tranquila que te vamos a cuidar un montón los Eurofans de aquí a Estocolmo. Y decirme todas vuestras críticas, Dag, me viene muy bien, ¿eh? Uf, no sabes dónde te estás metiendo. Yo no, sí lo sé. Eso va a ser un drama. Otra cosa es que unas las coja y otras las aparte, porque consideré que para gusto los colores y que no van con... Yo el consejo que te daría es que hicieras como Ruth Lorenzo cada noche, le dedicaba un poquito a Twitter a contestar comentarios. Son muchos comentarios, pero un poquito, claro. Darle un poquito de atención al Eurofan. Eso no va a faltar. Eso que te ha hecho tan favorita, que le ha gustado mucho a las redes sociales, si lo mantienes de cara a Estocolmo, te va a ayudar mucho. Y en Estocolmo, tú tranquila, que va a tener soundcheck room, ensayos, buen sonido, o sea, todo. Tranquila totalmente. Ahora a mi ver, pregunta es... Sí, sí. Se me olvida que vais a preguntar, porque aquí salimos con algo de Eurofan. Promoción. ¿Tienes pensado ya si vas a acudir al Eurovision en concert en Ámsterdam, la Eurovision Party de London, etcétera, etcétera? Mira, hemos estado hablando aquí arriba. ¿Qué más? Y hemos estado hablando arriba y diciendo que yo, desde luego, yo tendré que ver la agenda, porque es que yo no sé cómo va a venir esto, yo no sé lo que me viene encima, no tengo ni idea. Entonces, tendré que organizarme lo mejor posible. Está claro que a lo mejor no puedo ir a todos y tengo que también tener tiempo para otras cosas. O sea, al final, todo esto es para un día en el que tienes que dar lo máximo de ti y estar bien. Y luego hay una promo allí, que me la contaste tú, de 9 días, que es una locura. Entonces, yo tengo que llegar un poco descansada dentro de lo que cabe y llegar bien. Entonces, intentaré hacer todo lo que sea más relevante para esto. No sé qué cosas son relevantes y cuáles no, ya me irán contando. Y habrá algunas, a lo mejor, que no sean tan relevantes, pero que me apetezca hacerlas, o que me pillen en un momento en el que no tengo concierto. No tengo, porque a todo esto, mientras, yo también tengo cosas de promo de mi disco y de conciertos. Entonces, tengo que combinar varias, ¿no? Sí. Y si voy a hacer una reedición del disco o lo que sea, pues también necesito trabajar en eso. O sea, que no solo sé Jay y el día de Estocolmo, que son más cosas, ¿no? Que mi vida no es solo una canción, que son muchas más cosas. Entonces, tendré que combinarlo como pueda. Pero a mí, de primeras, me sale ir a todo. Lo que pasa es que probablemente luego sea imposible llegar a todos lados. Oye, yo te quería preguntar también, porque esta mañana has estado con nuestro compañero Rafa Muñoz, que os recomiendo a todos que os metáis en su... Mira, el Eurofan del año lo conoce, el blog de moda que tiene, La Vida Las al Bis. Las gafas, ¿eh? Sí, que tiene un montón de moda, y ya a mí ayer me decía, yo es que a esta chica la veo que tiene así un estilo muy rockero y tal, y le habías comentado que te gustaba mucho Balmain, Cavalli... Sí, ahí, barato. Claro, hay que... Por gustarme, barato, claro, siempre. Yo voy a las revistas y digo, ala, 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 luego otra cosa, no tengo nada de eso, pero claro, si me dejasen... Pero ¿tienes pensado un poco el look que...? Sí, más o menos, ¿no? Me gustaría probar cosas, porque creo que al final no he tenido tiempo ahora de probar nada. Me he ido a algo que sabía que funcionaba, que le daba movimiento al baile, claro, y al tal, como es el vestido ese. Sí me gusta, lo único que tengo claro es que me gustaría mezclar ese toque de lujo, por decirlo de alguna manera, ¿no? De marca potente, como puede ser un Balmain, un Cavalli y tal, por gustarme, me gustaría algo así, pero mezclado con una sneaker, pero muy cuidada, romperlo.
no me gusta el vestido muy de lujo, el zapato también, el moño también, el no, o sea, me gustan las cosas un poco rompedoras. Entonces uh-huh. creo que pues voy a probar diferentes peinados, diferentes tupés, diferentes cosas, diferentes subidas, bajadas de, ¿no?, de pelo. Yo que sé, lo mismo me lo corto y hago cualquier claro. locura, me pongo rubia, pelo verde, yo que sé, cualquier cosa. Mora de probando. Rojo. Lo que sea, pero sí me gustaría ese contraste. Uh-huh. Y luego estábamos hablando antes que cuando sacaste CJ, bueno, al día siguiente eras ya número uno en iTunes y hoy, un día después de Objetivo Eurovisión, también estás otra vez en el... Eres el single más vendido de la semana. Gracias. Ay, mira, estamos viendo imágenes de cuando estuvimos grabando contigo en el retiro, que lo pasamos súper bien. No lo he visto, porque bien. Al final ayer lo poníais, pero claro. Es súper gracioso. Y ay, bueno, mira, sí. Y hay unas tomas falsas que ya te consultaré yo si puedo sacarlas, porque es que estás divertidísima. Sácalas, que sí. Claro que sí. Irene, haz lo que quieras. Sí, no, bueno, lo miras tú primero. Es que ella imita a muchos artistas, y hay un artista en concreto. ¿A quién? Sí, hombre. ¿A Joselito? Ah, a Joselito. Ah, esto lo hago aquí ahora. ¿Lo haces ahora? Claro, claro. Pero es que imita muy bien a Joselito. ¿Pero lo hago en serio? Si quiere, no sé. Pero me ayudáis, ¿eh? Tengo la voz, tío, con 3 horas de haber dormido, que para ponerme el tono Joselito, yo así tengo que, ¿sabes? Porque has pintado tu soera la flor del lirio real, porque te has puesto de seda, ay campanera, porque será. Dicen que tú el que no sabe cuál es la llave de la verdad. Dicen que no eres buena, que a la Azucena te quisiste comparar. Dile que pare esa gloria. Porque al correr de su historia... ¡Ole, un aplauso! Que no queremos abusar. Y ahora, bueno, ya. Luego es esto y luego... Hello, hello, Mr. Hello. Es como, me la han cambiado. ¿Quién es esta? Bueno, que... Oye, que se nos ha pasado volando, pero que hemos llegado ya al final. Sí, no, aunque hay un montón de preguntas por responder, pero bueno, como te vamos a tener un montón de veces más aquí, las espero, que pues... Yo contigo hasta como aquí, donde mundo, sea. Donde sea. Y bueno, que... Y, ay, sushi, tenemos pendiente el restaurante de sushi. No se me olvida. Y, hombre, tenemos que quedar. Llamo al equipo y nos vamos los para hago allá. Yo. Allá que sabes. Y nada, os había dicho hace un momento que vamos a publicar ahora, en cuanto termine este video encuentro, yo me subo y sacamos el panel del jurado internacional, pero mira, a ti te voy a enseñar y lo contamos, ¿no? Mira, Bahrein, por ejemplo. ¿Dónde estás? Bahrein. Bahrein, here. Francia te dio 10, Italia 10, Reino Unido 8, Suecia 10. Total, 38-30, quedaste segunda después de Chuso. No, así después que, O sea, perdona, Salva, ¿no? De Salva Beltrán. Muy bien. Así que... Muy bien, muy contenta. Y Salva se lo merecía. ¡Un aplauso para Salva! Sí, tú también. Bueno, pues he dicho que hasta aquí hemos llegado por hoy. Solo una cosa. ¿Puedo mandar un beso a los 5 candidatos? Hombre, claro. Pues, ¿dónde soy? ¿Allí? Un besito a los otros 5. Os lo merecíais exactamente igual que yo y estoy muy agradecida de haberos conocido a todos y de compartir este momento con vosotros. Muy bien. Pues nada, gracias por estar aquí y nos despedimos viendo tus 3 minutos de actuación una vez más. Sin audio, nos vas ¿no? a aguantar aquí. Venga, hasta luego. They never wallow in their fate. More than 1,000 miles until